Y papus, buenos días y sean bienvenidos a la isla de Disney. Y papus, bienvenidos a un nuevo vlog, amor, último día de buenos crucero. Buenos días, 7:30 de la mañana, listo. Último día de crucero, Francesquita, ¿y a dónde vamos hoy? A la playa. A la isla de... Disney. De Mickey Mouse, Tiaguito. No quiere ir a la playa, no quiere ir a la playa. Les cuento que Tiago no es el mayor fanático de la arena, así que cuando escucha playa no crean que le encanta. Miren eso que ven allá, es justo la isla de Disney. Ya llegamos, solo que vamos a desayunar primero y a ver a qué hora nos dejan bajar. Ahora les cuento que nos subimos un pequeño tren que nos está llevando a la estación, creo que 1 o 2, donde nos vamos a encontrar con los demás. La isla no es tan chiquita, ¿eh? La isla, les quiero contar que es bastante grande. Obviamente hay algunas paradas obligatorias, como por ejemplo una foto con Minnie Mouse, que vimos que no hay tanta fila para tomarlo. Y ahora nos vamos a tomar foto con Pluto. Este es uno de los lugares más icónicos de la isla, o sea, como que la foto más famosa. Así que bueno, ahí está Pluto, mira. ¡Esa! Ahora sí que aquí se aplica el esa, perrillo. En lo que hacemos la fila les voy contando. Tenemos desde farmacias, por así llamarle, tenemos obviamente los baños y un montón de tiendas que les digo, en teoría tienen merch de Disney que solo se consigue aquí en la isla y que no venden en ningún otro lugar. Así que al menos eso es lo que nos dicen. Ese barquito a mí me gustó, güey. Miren, este es el barco. Ah, pero este no es el de peluche. Este es el barco en el que estamos. Este es el Dreams. Así que está bueno, güey. Para llevar un recuerdo, pero que realmente sea del crucero. No solamente un peluche genérico. Güey, está bien perro, ¿eh? Me hace todo el sentido que se cierre el último día del crucero en la isla. Eso no se los dije, es el último día del crucero. Porque la verdad es que está impresionante. En un momento dije, ah, güey, no sé si va a estar tan perro. Si el día más chido era en Bahamas. No, güey, sin duda, güey, apenas va empezando y ya esto ya está mucho más cool que los otros días adentro del barco. La arena es toda blanca. Digo, no me extraño mucho porque en México tenemos playas así. Pero está bien, bien, bien perro, muy limpio todo. Y ahora sí, papus, ha llegado el momento de conocer la playa y... ¡Boom! Esto es lo que nos encontramos. Así es el color de la arena, así es el color del agua. En la Castaway Island de Disney. Muy chingón. Hay toboganes también, güey. Eso me pareció súper cool. La verdad, el clima es inmejorable, ¿eh? Sí hace calor, pero no me parece para nada insoportable, ni mucho menos. ¿Listo, Tiaguito, para meterte? ¿Vamos al mar? ¿Cómo de que no? ¿Y tú, Francesquita, lista para el mar? Me acabo de meter al tobogán, güey, nos metimos al agua, está súper fría, o sea, realmente está muy fría, mucho más de lo que esperábamos. Ahorita salió más el sol, pero incluso estaba nubladón. Pero la verdad es que la pasamos súper cool, el tobogán está súper, súper divertido. Acá lo que tenemos es un Olaf en una cabañita que te venden un montón de cosas. Hay termos de Sven, creo que se llama, y de Olaf, para que tú elijas, no sé, bebidas de tus sabores favoritos. Y te venden todo el tiempo así, güey, un montón de cosas de los personajes. Eso es algo muy importante que no les he especificado en todo el viaje. Si bien te incluye todo el tema de refrescos, jugos en el desayuno y cuestiones de ese tipo, las bebidas o coctelería con o sin alcohol no están incluidas en un crucero de este tipo. Ok, la comida de hoy es un buffet, pero vean, güey, se llena cabroncísimo. O sea, sí encontramos lugar, pero de últimas. Me parece que son dos como restaurantes, digámoslo así, que son buffets para poder atender a estas de 2,000 o 4,000 personas. Entonces sí, todo es masivo, todo es en grandote. Y bueno, les cuento, en las barras principales tenemos de que costillitas barbecue, pollo, creo que es salmón o pescado, hamburguesas, hot dogs, o sea, hay prácticamente de todo y así hay muchas líneas, son como unas 4 o 5 líneas para poder atender a toda la gente, todo se repite obviamente. Y hay barras también con fruta, barras de postres donde hay brownies, pasteles de chocolate, pay de limón, etc. ¿Qué te pediste, amor? Salmoncito, que está deli, ribs, no las probé, y esta ensalada que era mi antojo number one con Tiago. Sí, sí, mal. Bueno, mi plato de comida, les cuento que agarré ribs, agarré el pescado que les dije, un poco de ensalada de col, y de este lado también agarramos un poquillo de fruta. Ahora, amor, te voy a decir algo, yo me la paso increíble, o sea, son unas vacaciones espectaculares, pero honestamente la comida no ha sido de mi agrado, o sea, es como, como lo que hay y aguanta. Pero no es como que dije, no mames, qué rica la comida de estas vacaciones. Yo sí, pero a mí porque me gusta la comida chatarra. Entonces, puedo comer pizza todos los días. Pero la noche sí estaba rica. Ah, no, sí. No, 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 las cenas sí, ¿eh? O sea, eso sí debo decirlo. Las cenas sí son muy ricas, pero los desayunos me parece que podrían estar un poquito mejores. Aguantan. Y la hora de la comida es lo que me causa conflicto. Siento que está muy genérico, como... Sí, como no top.
Y bueno, Babus, ha llegado el momento de regresar, iba a decir, al hotel, güey. Bueno, nos despedimos. Del 1 al 10, amor, ¿cuánto te gustó la isla? 10. Está muy chida, ¿no? Franceschiki, ¿te gustó mucho la isla o no? Sí. La isla, del 1 al 10. ¿Pero por qué me limitas del 1 al 10 y no del 1 al 100? Del 1 al 10, dije, eso es como en la escuela, güey. 9.9. ¿Cristi? 10 también. Salmita, porque cuando crezca voy a decir, güey, me abrieron en la población. 10. Como les dije, es muy paradisíaco, la neta, los paisajes que se ven aquí están muy perro. El color del agua increíble. 9.9 solo porque el agua es muy fría, aunque no sea culpa de los de la isla. El agua está fría. ¿Qué quieres, loca? Helado. Dale, ¿puedes venir para allá por el helado? ¿De qué sabor? De vainilla. Así es como se ve ya esta última tarde. Qué triste, güey, de crucero. La verdad es que le estamos pasando increíble. Y no es mami, ha sido mi día favorito. Y justo es el último, güey. Me subí a ese tobogán blanco otra vez. Lástima que no se los puedo mostrar. A la siguiente les juro que me voy a traer una GoPro para poderme meter al agua y poderles mostrar todo lo demás, porque esta cámara es muy sensible. Cuando estoy justamente en el agua, no les puedo mostrar nada de los toboganes, de las albercas. Y esta cámara, güey, la tengo que guardar. Así que bueno, estaría bueno para ya para el siguiente viaje, ya sé que armarme también con esa. Pero se los juro, ahorita está súper, súper divertido todo este pedo. Me vine aquí al snack por un poco de wraps de ensalada César y vean esta vista, güey. Imagínate tener esta vista para comer todos los días. Una memes. Impresionante. Bueno, estamos en un nuevo show, o en la antesala de un nuevo show. Como saben, no puedo grabar una vez que arranca, pero sí para mostrarles el teatro, que es increíble, muy, muy bonito. Y le han de caber, ve todos a ver, 2,000 personas, no sé. El show no sé de qué va a tratar, pero creo que van a salir como muchos personajes al mismo tiempo. Así que bueno, llegamos temprano para apartar un poquito los buenos lugares, que es lo recomendado, y estamos ready. Bueno, esta es la tiendita, güey, ¿no? La cafetería para antes de entrar. Y obvio, también tiene cerveza, chocolates. Lo interesante es que tienen un montón de diseños para las palomitas. Pero si compras este de aquí, ya te cobran menos, como $2 por el refil. Entonces, al estar viniendo a diferentes obras, pues un tip es que compres este y lo vayas refiliando durante todo el crucero. La obra fue un éxito, la verdad es que estuvo muy cool. No sabré cómo explicarlo, es simplemente una historia, no quiero darle spoiler, pero es una historia de un güey que no cree en la magia. Al final lo terminan convenciendo con un chingo de números musicales de Disney bien perros. La calidad, repito, se los he dicho en los vlogs anteriores, la calidad de las obras es muy buena, güey. Muchos actores en escena cantan muy cabrón. Ahora estamos por cenar, así es como se ve este restaurante. No habíamos venido a este, que es justamente Castillo Encantado, algo por el estilo. El Palacio Real, güey. De este lado tenemos a Chaconaldo derrotado. Bueno, le mete ganas, sí, aunque estamos ya en espíritu. Sobreviviendo. Acá este güey, más rojo que Rojoman, güey, con salmita. José Miguel también, vestido de Spider-Man. Ahí anda Liz, que se rifó ahí con unas buenas lagrimitas en el show. Claro. Allá anda Julieta, que se estresó con la maleta. Cristi, que no ha parado de hablar en todo el viaje. ¡Ya, Cristi! Y Franchi, ya. Y bueno, les presento la entrada. Son camarones con langosta y espárragos. Y ahora sí, llegó el plato fuerte, que es el filete que les dije. Un filete con, creo que puré de papa y espárragos. Pero ahora sí, papus, vamos a ver. Y de postrezuki me pedí, güey, no tengo idea de ni qué es. Creo que es como un apple pie, un pie de manzana con helado. Ahora lo que sigue es un show como de despedida del crucero, güey. Qué triste que nos vamos, pero la neta es que estuvo increíble, estuvo impresionante. Y vamos a ver cómo se pone este último show del último día aquí en el Dreams. ¿Qué digo? Mientras tanto tenemos a un verdadero ahí tocando el piano de manera muy cool. ¡Sí, ya! Pues aquí ha llegado el momento. Qué tristeza, pero qué felicidad, qué buena experiencia despedirnos de este vlog y también de este crucero, amor. 10 de 10, la pasamos increíble, la verdad estuvo padrísimo, espectacular. Espero volver pronto, se los recomiendo. Nada más, los que les dicen que los cruceros no se mueven, es mentira.
Totalmente, te mareas. Si te mareas un chingo, no vengas a un crucero porque se mueve muchísimo. Se mueve un montón. Francesquita, ¿qué te pareció la primera vez en un crucero? Muy padre. Muy padre. ¿Qué fue tu favorito? ¿Te gustaron más los shows, la comida, la alberca, toboganes, la isla? ¿Qué fue tu cosa favorita de todo? Del superlapio. Ah, te subiste 3 veces al tobogán súper rápido, ¿verdad? Bueno, así que bueno, papus, nada, yo también cerraría con eso. Es una experiencia que se tiene que tener al menos una vez venir a un crucero, ya después elegir si es el tipo de vacación o no para ti. Pero espero que en estos 4 o 5 días hayas tenido una probadita de lo que fue y te haya servido para poder planificar si quieres venir a un crucero solo o con tu familia. Así que bueno, papus, nos despedimos de este vlog. Y no se olviden que hay vlogs diarios. Esto simplemente fue una probadita de este crucero, pero tenemos vlogs diarios siempre. Así que suscríbete, activa la campanita, síguenos en Instagram, @paulaelchile y @juchiju. Y nos vemos en un próximo vlog. No se deje. ¡Sí!